are dropping hard. Cigarettes in your upper lip pot. Grab your stasis and clean up and shine them weather and clever. So you're ready to rock it. Any way you walk, you're gonna make some damage, not just with your silly little rhymes. You gotta look busy when you're ready to school, making sure your kicks are some shine. Jacking hard in a funny place. Macking hard when I'm in your face. You better move it and groove it. There ain't nothing to it, cause Black Mama's here to stay. Participar. Pero ¿cómo vas a participar si tú no eres malabarista? Pero yo quiero participar. No. ¿Sabes qué? Un momento. Hay que organizarse porque esta mañana vamos a hacer algo súper espectacular. Todos somos los integrantes del Circo Vázquez, el circo que está en el Mall Plaza del Trébol, presentándose acá en Concepción. Así que todos tienen que estar muy pendientes de lo que vamos a presentar esta mañana acá. Así que tú déjalo tranquilo. Prepárate, Nicolás. Prepárate con el... Tío, sí. ¿Yo vengo ahora? No, tú vienes después. ¿Pero a mí? Enseguida. Pero acá el circo... Dame eso para acá, así que retírate, porque ahora viene Nicolás con un gran ejercicio. ¡Vamos! Para otra vez, pelotero la bola. Mira pelotero que se para la bola. Que se para otra vez, que se vuelva a parar. Que se para otra vez, que se para tres veces. Bienvenidos a todos los del Circo Vázquez Acuático. Un aplauso para ellos. Estamos con parte de todo este equipo espectacular que hoy viene al matinal para contar, ¿cierto?, todos los detalles de la preparación y todos estos shows magníficos que ya podemos disfrutar en la región Constanza. Oye, sí, y hay más sorpresas, pero antes queremos detallar toda esta temática, la preparación, lo que acabamos de ver junto al administrador del circo, Ariel Muñoz. Ariel, un gustazo que nos pueda acompañar. Muchas gracias, muy agradecido. Oye, cuéntanos detalles de toda la preparación, de cómo se vive, ¿cierto?, el tras este evento que es tan importante para la región y para el país y el mundo también. Maravilloso, vamos. Maravilloso porque primero que todo tenemos la posibilidad de entregar lo que a nosotros nos gusta, nuestra vida, nuestro arte, lo que más amamos. Y segundo, que la gente lo ha recepcionado muy, pero muy bien. Estamos muy contentos porque ha ido bastante público y el público ha salido contento en nuestras redes sociales, los comentarios han sido fantásticos, así que eso nos tiene maravillados. Por eso estamos aquí esta mañana para seguir haciendo invitación a todas las familias que faltan, que vayan, que asistan y que presencien este maravilloso espectáculo, mezclando lo moderno, lo tradicional del acto circense, con una puesta en escena maravillosa, con la pista de agua. O sea, hay mil cosas lindas que poder ver y presenciar nuestro espectáculo. Parte, es algo pequeño. Yo debo decir, a mí me dan un poquito de miedo los payasitos. Aquí tenemos a Patín Junior. ¿Cómo está? Sí. ¿Usted acá anda interrumpiendo? Es un ángel, Patín. Sí. Pero él anda siempre interrumpiendo los shows. Sí. ¿Cómo es la dinámica? Es que él quiere participar. Sí, el tío no me deja participar. ¿Por qué no te dejan participar? Queremos saber, a ver. Que soy muy revoltoso. Vamos a ver al final si se puede participar. Sí. ¿Qué sabe hacer? Ah, mira. Bueno, y esta mañana también queremos dejar, como es parte de lo que vamos a presentar, un maravilloso acto de contorsionismo, pulsadas. Ustedes me imagino que han visto eso en el circo, supuesto, ¿sí? Todo el trabajo físico. Pero nunca tan cerca. Pero nunca tan en el directo. Así que vamos a dejar esta mañana aquí a Sacha con su acto de pulsadas. Vamos, hasta aquí en el matinal, siempre juntos.
Oye, Ariel, de verdad, impactada, porque, claro, nosotros hemos visto shows a la distancia, acá estamos súper cerquita y es parte también de la invitación que queremos hacer a todas las personas en esta instancia para que se sumen. Tenemos funciones todos los días en distintos horarios, acomodándonos también a la realidad que la semana quizás es más fácil ir después de la pega, después del colegio, pero el fin de semana podemos ir tempranito también. Así es, así es. De lunes a jueves las funciones son a las 20 horas. De viernes, como un día especial, que hay un poquito más de posibilidades, pues de tiempo digo, a las 18:30 y a las 21 horas. Eso sí, el día viernes. Y el sábado, domingo y festivo, a las 16, 18:30, 21 horas, los horarios para que toda la gente vaya, esté en un panorama hermoso para la familia. Aparte de todas las cosas maravillosas que muestra el circo, también están las cosas para deleitar el paladar. Para de todas maneras. Eso ricas. Es súper importante también porque es una experiencia transversal donde podemos ir con toda la familia. Eso es súper importante. Niños, niñas, personas mayores, llevar a todas las personas que obviamente quieran formar parte de un proceso que tiene tanto trabajo. Abajo también. Claro, ay, oye, pero, por favor. Pero ¿qué? Le dijimos que no. Pero ¿qué sabes hacer? Es que yo soy músico. ¿Músico? Músico. Ya, ¿y qué instrumentos tocas? ¿Qué tipo de música tocas? Todos los instrumentos. ¿Todos los instrumentos? ¿Cómo cuáles? Saxofón, batería, la guitarra, el bajo, el contrabajo, más para arriba, más para abajo, toco las puertas, toco los timbres y salgo arrancando. Eso lo se hace al final. Hoy lo vamos a tener que sacar del estudio. ¿Hay algún pedido? ¿Podemos sacarlo? ¿Qué dice? ¿Le damos la oportunidad? ¿Le damos la oportunidad? ¿Una oportunidad pequeña? Sí, ¿sí cortita. No. Mira, todo el público te apoyó y dijo que no. No. ¿Qué dijeron? ¿Que sí? ¿Lo sacamos o no lo sacamos del estudio? No, sí. Pero no. ¿Lo dejamos? ¿Una carita de gatito con botas? Una oportunidad, una oportunidad. Chiquitito. Dame entonces. A ver, mira, te voy a dejar entonces, si tú eres músico, con un bonito instrumento que es la trompeta. ¡Trompeta! Por favor, muchacho. ¿Tenemos trompeta? Bueno, como tú sabes, la trompeta es un instrumento de viento. Ok. Hay que soplarla para que suene. ¿La soplo? Sóplala. Pero no, al otro lado. Tiene que ser... Shh, no, hombre, no. Al revés. ¡No! Por Dios santo que... No, es tu boca en la pequeña boca de la trompeta. ¿Cuál es la boca? Esa. ¿Esa es la boca? Claro. Uy, que está viejita, mira. ¿Por qué? No tiene dientes. No, hombre. Las trompetas no tienen dientes. Entonces mi abuelita es trompeta. No. A ver, vamos a ver. Más fuerza. Fuerza. Aprieta. ¡No, pero! No suena. La boca. Ah, eso me refiero. Aprieta la boca. Ahí sí. Me parece bien. Y con la rapidez. Toque una canción, cualquiera, la que sea, la que tú quieras. La viquina. La viquina. A ver. ¿Tiene música? Maestro, por a favor. A ver, play. ¡Eso! Te felicito. Oye, ¿sí? Y para que los niños sepan y la familia sepa, es parte de todas las travesuras que Patín hace en el espectáculo del circo. Hace una cantidad. Imagínense si le damos un espacio pequeño, ¿qué es lo que haría en el circo? Una locura. ¿Le podemos hacer una pregunta? Claro. ¿Qué es lo que más te gusta del circo para que incentivemos a los niños y a todos los papás que hoy día nos están viendo? Y las mamás también, a ver. No le podría decir todo lo que me gusta porque son muchas cosas increíbles. Pero las cosas que más te emocionan. Mire, están los trapecistas voladores, de Flying Sousa. Están los 5 motociclistas en el Globo de la Muerte. Está un acto de magia que es increíble, increíble. No, hay muchas cosas buenas. Pero yo sé dónde va la pregunta. Y la pregunta es que... Porque ustedes lo ven. Sí, payaso, lo vemos. Vale. Pero es muy joven. Exactamente. 18 años. ¡Uy, sí, jovencito! Y a un joven de esta edad, cuando uno está trabajando ahí en la pista del circo, presentándose ante el público, lo que más le emociona y le gusta
la risa en el caso de él, el aplauso en el caso del artista, claro, la emoción, todas esas cosas maravillosas que se demuestra al público cuando uno está haciendo un trabajo bien hecho. Oiga, así que esas cosas son maravillosas. El público de Concepción, espectacular. Así se ha portado bien. De una forma increíble, no espectacular el público de Concepción. Primera vez que actúo aquí en Concepción y nada que decir. Pati, no. Y nada que decir, todo espectacular. ¿Cómo? ¿Por qué su nombre? Es que es una historia muy larga. Pero qué pasa que mi papá se llamaba Patricio. Ah. Entonces le decían Pato. Ya había otro payaso que se llamaba Paquín, con K. Mi papá, oye, ¿por qué no te pones Patín, Patín? Y quedó Patín. Y se fusionó ahí todo. Ahí tengo mi hermano que es Patín, que ahora él es Patín y yo soy Patín Junior. Oye, quería preguntarte también... Y le dan los patincitos. La importancia de la preparación como artista, porque esto también tiene su preparación, todo el trabajo que hay detrás, la caracterización, también el vestuario, la concentración en el escenario también para darlo todo y para que todas las familias puedan disfrutar. Bueno, justamente por eso, dentro de todas las cosas que nosotros presentamos y los artistas que tenemos, hay un joven artista que es trapecista, ha hecho el Globo de la Muerte, ha hecho ya a su corta edad de 9 años, ha hecho muchas cosas. Y se está presentando hoy en el circo como el trapecista más pequeño de Latinoamérica. Porque también hace su ejercicio y todo el asunto, así que a la gente le gusta muchísimo. Así que eso es porque los muchachos como Patín, como Franco Valentino, que es el trapecista que le estoy nombrando, parten de pequeño, sí. De pequeño, con este amor, con querer hacer cosas. Parte todo como un juego, pero al final después se transforma en algo que ellos realmente quieren y lo hacen con amor. Oye. Y con cariño y llegan a ser grandes artistas. Invitemos a Sacha que pueda pasar acá sí. Con nosotros. Démosle un aplauso porque de verdad estuvo increíble. Cuéntanos un poquito la preparación para realizar esto. ¿Cómo ha sido el recibimiento del público? Bienvenida acá. Hola, mucho gusto. Me llamo Sacha, soy muy poquito para hablar. Bueno, todos los días ensayo, temprano, y de chiquitita aprendí, tengo 23 años, trabajo de los 6 años en el circo. ¿Qué se siente estar en el circo y poder entregar tu vida al servicio de que la gente disfrute y se emocione? Es maravilloso, muy ¿sí? maravilloso, sí. Es alto el esfuerzo, así que obviamente sí, implica. Sí. No, sí, igual uno se entrena para darle como todo eso a la gente, al público. Más acá en Conce, que la gente alegre, le gusta el circo. Sí, no, sí, estamos realmente... Hay cultura circense acá en sí, Conce. Sí, no, realmente circo. Estamos muy contentos porque es muy receptivo el público a todo lo que se realiza. Y bueno, sí, también tiene que ver con que está en un bonito lugar, viendo un bonito espectáculo, sí. Grandes artistas, también tiene que ver con de eso. De calidad. ¿No es cierto? No, absolutamente, sí, ahí lo que hemos visto y hemos hecho la invitación todos estos días, Record Guinness, todo lo que hay, y mezclar el agua, yo creo que acá quizás relacionamos el agua a la lluvia, pero el agua en show sí. Es otra cosa. Sí, hacer un espectáculo del agua. Sí. Sí, eso es la parte fundamental. Claro, el Circo Vázquez se ha caracterizado desde su trayectoria que ya tiene, de siempre, cada año, poder mostrar cosas novedosas, cosas nuevas, atracciones, actos, no sé, una serie de cosas, así que esta no es la excepción, así presentando el circo acuático. Así es. Hagamos la invitación también para que las personas puedan ir, ¿cierto? Todos estos días. Nos dejamos invitados para el circo, hoy 2 funciones, ¿a dónde? Allá. Hoy 2 funciones, a la... Ahora ya. 18:30 y 21 horas. Eso. Oye, pero esperamos. Tenemos más shows. Queremos seguir descubriendo. Vamos a cerrar toda esta maravillosa mañana que hemos vivido con nuestra parte fundamental de nuestro espectáculo, que es nuestro hermoso ballet. Así que, ante ustedes, nuestras chicas, por favor. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, oh, what a thrill. Good in this great wreck, it's just quitting balls of fire. You're fine, so kind. I'm gonna love this world that you're mine. I took my nails and I put on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. The goodness is gracious, quit me balls of fire. You're
Queremos conversar con ellas para saber efectivamente cómo van trabajando en equipo para poder hoy día deleitar a todo un público a través, cierto, de todas estas coreografías espectaculares. Oye, sí, acérquense los chiquillos también ahí. Patín, venga nomás, venga también. Sacha, venga, venga, todo, venga, todo, venga. Vamos a hablar también con las obviamente, cierto, artistas que forman parte del circo. ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Florencia. Yo en este momento formo parte del staff, soy la coreógrafa del Circo Vázquez. Y bueno, venimos a traer un poquito de lo que es la función, un fragmento nada más para que vayan probando lo que es nuestra gran función, nuestra diversión y el mínimo de lo que es la familia Vázquez. En este caso, las bailarinas, el payaso y, por supuesto, la hermosa Sacha. La importancia... ¡Ay, no me quiero olvidar de Nicolás! También. Sí, la importancia de las coreografías también, cómo se van preparando diariamente y cómo todas las chicas también dan todo para poder, obviamente, vincularse con los pasos y todo. Sí, así es. Nosotros somos la antesala de cada número. Estamos constantemente entrando en la función. Y sí, como vos decís, tenemos nuestros momentos de ensayo, nuestros momentos de estar también antes de lo que es la función, como para entrar en calor, en nuestro backstage, ¿no? También formamos parte del show y es tan importante, somos parte del staff, no solamente artistas, sino también bailarinas. Por supuesto. Oye, yo me quiero sumar, ¿me puedo sumar, chiquillas? Es que la verdad, yo cuando llegaron yo les decía el pelo, toda la preparación, las pestañas, el maquillaje. Cuéntanos un poquito cómo es todo ese, detrás del show. Bueno, aproximadamente estamos alistándonos como 2-3 horas antes para podernos maquillar, calentar, elongar, todo. Entonces, bueno, siempre tenemos que estar todos los días, así hay 3 funciones, a las 4 de la tarde, a las 2 de la tarde ya nos estamos alistando. Sí. Hablamos también de la importancia del trabajo en equipo. ¿Cómo es la relación entre ustedes también como bailarinas? Me imagino que hay una familiaridad también y debe ser muy bonito el trabajo que realizan entre ustedes como conjunto, ¿no? Sí, obvio. A medida que compartimos, como estamos todos los días trabajando juntos, hemos creado un staff súper lindo con todas las chicas y con los chicos igual como compañeros de trabajo. Así que nada, siempre nos preparamos, como dicen mis compañeras, y nada, tratamos de dar lo mejor para el público. Esto es un pedacito de todo lo que vamos a encontrar, ¿cierto? En este espectáculo de primer nivel que queremos, obviamente, invitar a todas las personas a salir un poco de los celulares y sumergirnos en el mundo circense, un mundo maravilloso, completo, lleno de alegría y lleno de sorpresas también, ¿no? Llevar a los niños, sobre todo, a disfrutar en familia de esto que es un espectáculo en vivo, donde ahí van a sentirse sensaciones reales. La alegría, la emoción, el suspenso, todas esas cosas que tiene un espectáculo en vivo, para que los niños aprendan a vivir en realidad esas cosas. No como dices tú, con el celular, computador ahí, que es algo más ficticio. Los niños tienen que llevarlo, tienen que estar en familia viendo y disfrutando un espectáculo increíble. Oye, y para conocer ahí todos los detalles, Circo y un bajo Vázquez Chile, ahí a través de redes sociales, agradecerle a todas y a todos ustedes que nos hayan podido acompañar. Un aplauso gigante. Muchísimas gracias. Éxito en toda la...